En su intervención en Bogotá, la Contralora hizo referencia a investigaciones que cursan en su dependencia de dos instituciones de la ciudad señora. Tenemos denuncias del centro del Valle, por ejemplo, denuncias de San Pedro, tenemos denuncias de Guadalajara, de Buga, en el manejo, por ejemplo, de aguas de Buga, tenemos del Instituto Técnico Agrícola, algunas de ellas se han archivado, algunas otras han pasado a control fiscal, a la Dirección de Control Fiscal, para que inicien el proceso fiscal, como les explicaba antes, a través de la visita fiscal. También tenemos denuncias de Restrepo, de Calima, El Darién, y lo que estamos haciendo es atendiendo a la comunidad a través de este mecanismo.